Cambiamos de tema. La Junta Electoral de Valladolid ha expedientado al alcalde Óscar Puente, candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad, al considerar que la rueda de prensa que dio el pasado lunes junto al ministro de Industria es contraria a la ley electoral. Esto ocurre tras un escrito presentado por el PP que considera los hechos infracciones electorales. En esa convocatoria de prensa se dio cuenta de varios proyectos económicos para Valladolid, entre ellos la futura fábrica de baterías para automoción que podría instalarse en la ciudad. Según la Junta Electoral, esto iría en contra de la neutralidad de los poderes públicos y excedería la función informativa durante el proceso electoral. Óscar Puente ha anunciado que recurrirá la decisión. Incluso relacionados con